Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión les traigo un contenido súper pero súper interesante. Y es que el servicio de taxis voladores eléctricos de Uber estaría en completo funcionamiento para el 2023. Sí, así mismo. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles. Durante varios años hemos estado viendo varios conceptos y prototipos de vehículos voladores, y el más cercano a lo que Uber está haciendo en esta ocasión es el Lilium, el cual se está preparando para lanzar su propio servicio de taxis voladores para el 2025. Pero ahora bien, ya vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre este nuevo servicio que Uber está preparando para el 2023. Y uno de los ejecutivos de Uber ha confirmado que para esa fecha este servicio va a estar en completo funcionamiento, nada de ensayo ni tampoco prototipos. Va a ser un servicio en su versión final completamente operativa. El nombre de este nuevo proyecto viene bajo el nombre de Uber Elevate, el cual tiene por objetivo ofrecer una forma de transporte eficiente para evitar los atascos en el tráfico, ya que como sabemos, el tráfico en las grandes ciudades es completamente insoportable. Hablando un poco sobre el vehículo que van a utilizar para poder realizar este servicio, este es un VTOL o Vertical Takeoff and Landing, la cual de manera resumida es una característica que tienen varios vehículos aéreos que les permite poder aterrizar y despegar de manera vertical. La altura en que van a volar estos vehículos es de 300 a 600 metros usando exclusivamente energía eléctrica, lo cual me llamó bastante la atención. La velocidad que tendrá este vehículo es hasta los 240 kilómetros por hora y van a tener una autonomía de casi 100 kilómetros. También la idea de Uber es crear sus propios helipuertos o estaciones, las cuales serían exclusivas para sus propios taxis. Estos también estarían disponibles a través de la misma aplicación móvil, y otro punto bastante interesante que mencionó la compañía es el tema del precio que van a tener estos viajes, ya que por milla o 1,6 kilómetros van a tener un precio de $5. También uno de los objetivos de la compañía es que con el paso del tiempo esta tarifa vaya bajando hasta los $0.44 por milla. Ahora bien, ya hablando sobre la disponibilidad de este servicio, la compañía ha confirmado que va a estar en primera instancia en los Estados Unidos, específicamente Los Ángeles y Dallas. También Uber y la NASA tendrían una colaboración en el desarrollo de este servicio, ya que crearían un sistema de gestión de tráfico aéreo, con el propósito de poder organizar todas sus aeronaves y rutas debajo de los 10.000 pies. Y bueno gente, esto es todo lo que se conoce hasta ahora sobre este nuevo servicio futurista que está preparando Uber para el 2023. Me gustaría que comenten aquí debajo qué opinan ustedes sobre esta noticia y que dejen un gran like y compartan este video. Así que nos vemos en una próxima.